pobre gente, se tarda hasta 15, 20 minutos en nada más en pasar esto. Hay patrullas que las han dejado de ese lado y se avientan sus 3, 4 horas, 5 horas. Te lo juro así. Doble fila allá, doble fila acá y nada más dejan un solo carril. ¿Por qué pone conos ahí la fiscalía? Todo el pedo que hacen aquí es por la fiscalía. Porque vienen a levantar sus actas, vienen a hacer sus puestas. La misma fiscalía no les deja bajar a sus detenidos ahí. La arbitrariedad que comete todo nuestro gobierno en cerrar unas calles para su propio tránsito de ellos. No saben cuánto daño nos causan a la ciudadanía. Uno que paga impuestos y anda trabajando, señor. Ellos son unos aprovechados de todo nuestro tiempo y del territorio que es de uno, es del ciudadano, no es de la Procuraduría. Mire, las patrullas son las primeras, como usted puede ver aquí, esta y las otras están al lado, obstruyendo toda la circulación, porque son de la autoridad, son los primeros que deben de poner el ejemplo y los únicos que ellos creen tener derecho a interrumpirnos la circulación a la hora que ellos deseen, señor. Buenos corajes. Los espacios los ocupan para bajar a los delincuentes, pero pues también cuentan con su estacionamiento, es cuestión de estrategia, ¿no? Yo creo que está mal y deben poner el ejemplo las autoridades, porque casi son carros de la policía estatal y ese es el problema. Necesitan las autoridades poner ya un alto y poner el ejemplo. A mí me hace dar mucho más vuelta y me tardo más, yo por eso ya no uso ni aquí normalmente. Ese es un verdadero desastre, nomás es un solo carril. Es malo, ¿no? Que ellos ya mismo la policía se esté estacionando aquí. Y nadie les dice nada, ¿verdad? En esta calle nadie les dice nada. Pues está muy difícil aquí el pedacito este porque se junta el tráfico de Isidro Favela con Morelos. O no fuera uno porque déjaselos a ellos. Pues yo creo que si les asignan un lugar o donde meter las patrullas, porque el problema son las patrullas y la gente que ni siquiera respeta con esta camioneta que está. Se estaciona en doble fila, no sé qué trámite vengan a hacer, pero pues creo que ahí está el detalle. Es muy pesado y es un pequeño espacio pues para el trafical que se hace. Pero ¿qué les vamos a decir? ¿Cuánto tiempo te haces aproximadamente? 20 minutos. Si te llegas a tardar como hasta 15 minutos, dependiendo de cómo estén también en doble sentido. Está pésimo. Llevo 10 minutos de Isidro Favela para acá. Ahorita el GPS me marca 8 minutos, nada más atravesar este pedazo. Ahorita ya llevo casi media hora de ahí de Isidro Favela para acá. Gracias, le agradezco. Hasta luego.